Hola. Maxim. Buenas noches. Veo que te he hecho esperar. Discúlpame. Oh, no importa. Para una vez que conseguimos vernos, ya solas, tú y yo. ¿Todo conforme, ciudadanos? Sí, sí, muy bien, gracias, gracias. Mira esto. ¿Te apetece? No, gracias. ¿No? No. Como quieras. ¿Y esto? Está riquísimo. No, gracias. No, no. ¿Y esto? Es una codorniz buenísima. No, está envenenada, mira. ¿Seguro que no quieres? Siéntate, siéntate. Ah, Maxim. ¿De veras no tienes apetito? No, gracias. ¿Qué quieres? Quiero hablarte con franqueza. ¿Has hablado alguna vez de otro modo? George, ¿por qué has ordenado que ataquen a Herón? ¿Y tú? ¿Por qué has hecho detener a Desen? ¿Por qué has requisado su periódico? Yo he de proteger al gobierno. ¿Y tú? No te comprendo. ¿Qué jugada llevas entre manos, George? Eso no es cierto. Tú me conoces bien. Soy puro como el agua de un manantial. Te están acechando un buen número de enemigos que desean eliminarte. ¿Tú también? Si cesas en tus ataques, te doy mi palabra de que no tendrás nada que temer. ¿Acaso tengo algo que temer? Creí que no te gustaba el vino. Por nuestra amistad. ¿Qué quieres de mí? Me encanta tu franqueza. Quiero que anuncies públicamente que estás con nosotros, George. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no apruebo la labor del gobierno. Estoy en mi derecho. No tienes derecho a oponerte, sobre todo tú. ¿Pretendes que me sienta inferior a ellos? ¿Te consideras por encima del gobierno? Cualquier individuo excepcional es superior a la masa. Desprecio a los comités tanto como tú, pero yo lo reconozco. Nadie tiene derecho a separarnos, Maximilian. Nadie. Ni los comités, ni el gobierno, ni nadie. Separados caeríamos los dos. Y si continúas con tu ola de terror, no te seguiré. Nadie te seguirá. Y el pueblo que nos elevó destruirá la revolución. ¿Y quién será el culpable? Oh, yo no, por supuesto. Y estoy seguro de que tú tampoco. Pero si nosotros no somos culpables, lo serán las circunstancias. Nunca he creído en las circunstancias. Yo tampoco. Yo tampoco. En el fondo, tenemos las mismas convicciones. Ahora ya no cuentan. Hemos hecho la revolución para ofrecerle al pueblo la virtud de la igualdad. ¿Y te dedicas a cortar todas las cabezas que te sobrepasan? ¿Para eso hemos luchado? He tomado en mis manos la defensa del pueblo. Hasta ahora nadie lo había hecho. ¿Contra quién? Contra los hombres que no hacen más que enriquecerse a costa de la revolución. ¿Sí o no, George? Maxim. Maxim, lo que pretendes hacer con los hombres es convertirlos en simples héroes de novela.
Pero olvidas que somos de carne y hueso. Lo olvidas. Quieres elevarnos a una altura en la que es imposible respirar. Resultado, aíslas la revolución, la congelas. Incluso los más adictos se retraen. Entonces, ¿qué me aconsejas? Hay que situar de nuevo las cosas a nuestro nivel, ahora, inmediatamente. ¿Detener el proceso revolucionario? Es matar a la revolución. Lo que quiere la gente es comer y dormir en paz. Donde no hay pan, no existe ley, ni libertad, ni justicia, ni tan siquiera república. Maxim, yo me cago en los comités. Pero te admiro. Me gustaría tanto poder seguirte, pero no por ahí, por ahí no. Lo único que pretendo es ofrecer unas condiciones de vida dignas al 80% de la población. No deseo más que eso. Para, te conozco, para. Aquí no estamos en la tribuna. ¿Qué? No es solo eso lo que deseas. No es bueno que los mismos dirigentes gobiernen durante mucho tiempo. ¿Aspiras al poder? No necesito aspirar a él. Lo tengo. Tengo el poder, el único que existe, el verdadero, la calle. Porque yo comprendo a la calle y ella me comprende a mí. No lo olvides jamás, no lo olvides. No lo olvido, pero tú por tu parte no olvides que precisamente para conseguir la felicidad de la calle no pienso retroceder ante nada. ¿Tú quieres la felicidad de la calle? Ni siquiera conoces al pueblo. ¿Qué sabes tú del pueblo? Nada, mírate. No bebes, llevas peluca de pisa verde. A la vista de una espada te desvaneces. ¡Y jamás te has acostado con una mujer! ¿En nombre de quién hablas? ¿Quieres la felicidad de los hombres y tú no lo eres? ¡Bah! ¿Te interesa conocer al pueblo? ¿Quieres dar una vuelta conmigo por las calles? Oh. Discúlpame. Siempre he sido brutal y maleducado. Esta noche me he despertado y me he dicho que intenten separarnos a los dos. Que nos tomen como enemigos no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Hay que evitar eso, evitarlo inmediatamente. Entonces haz lo que te pido. ¿Qué quieres que haga? George, hazme caso y ponte a nuestro favor. Me fui al campo para reflexionar y analizar bien las cosas. Y he de decirte, con franqueza, con toda franqueza, que prefiero ser guillotinado que guillotinador. ¿Qué dices? Estás completamente borracho. Si tú lo dices. Maxim, ¿ves esta cabeza? ¿Ves esta cabeza? ¿La notas? Pues te verás obligado a decapitarla. Discúlpame. Creo que nos hemos equivocado. Buenas noches. Maxim, espera. Tengo testigos que lo han oído todo. Sí, por eso no he dicho nada. Buenas noches. ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha pasado? Ahora ya lo tengo. Es mío.
De modo que yo no había entendido nada, ¿eh? Por fin lo has visto todo claro. Hay que acabar con los comités. Te habías hecho ilusiones con Robespierre. Ven, deprisa. Ven conmigo a la sección, te están esperando. Eso no tiene ningún sentido. Tu plan es demasiado infantil. Ven, ahora es el momento, ahora o nunca. No. No quiero que corra más sangre. Para eso lucho. ¿Qué? Para eso lucho. ¿Y a mí me dices eso? Sí, a ti. ¿Prefieres que corra tu sangre y la de tus amigos? Suzanne. ¡Qué alegría verte! ¿Y tu madre? ¿Cómo está? No mejora. Esta Sofía ha llegado bien antes. Ve a la sección. Esta noche no puedo ir, no tengo tiempo. Me gustaría verle desaparecer. ¿Te reunirás conmigo? ¿Qué ocurre, Camille? ¿Por qué estás tan callado? Dime, ¿qué ha pasado? Es una declaración de guerra. Danton la ha provocado. ¿Cómo? Robespierre necesita una lección. Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Dime lo que ha pasado, todo lo que han dicho allí. No lo sé. No les oía bien. Precisamente de eso tengo miedo. Tres meses que tengo ese presentimiento. ¿Está aquí tu marido? Has hecho bien en venir. ¿Por qué? Ha cambiado usted mucho. Lo siento, pero no sé, no me atrevo a tutearlo. Sí, tienes razón, he envejecido. No, no me refería a eso. Maxime, es cierto que él está en peligro. Sí, es cierto. Maxime, eres mi única esperanza. Dime, ¿por qué le has rechazado? ¿Por qué le has abandonado? Justamente ha ocurrido al revés, créeme. ¿De veras? Pues resulta difícil de comprender. ¿Cómo has podido? Camille era amigo tuyo. Precisamente por eso estoy aquí. Dijiste que yo debía ser imparcial. Camille. Es necesario que hablemos los dos muy seriamente. Ahórrate las palabras, no te molestes. Escucha, cada vez corres mayor peligro. He venido a prevenirte. No sabes hasta qué punto estás amenazado, Camille. 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 La amistad de Danton no es una amistad desinteresada. Abre los ojos. Date cuenta de que está explotando sin escrúpulos tu talento.
No piensa más que en él, en su ambición sin límites. ¿Es eso amistad? No. Es una complicidad sospechosa. ¡Cállate! No me das miedo. Cuando se lucha por la libertad, la muerte no asusta. Tal vez sea el precio que debemos pagar. O sea que clamando por la caridad y por la tolerancia, creía sin duda que ibas a salvar a nuestra nación, ¿no? Lo que estabas haciendo era la contrarrevolución. Y esa es la meta que se ha fijado Danton. Camille. Debes comprenderlo. Entonces, en tu opinión, ¿qué debería hacer ahora? Sube mañana a la tribuna de la convención y te retractas de las acusaciones que nos has lanzado. Luego preparas la nueva edición del Vieux Cordelier en la que cuestionarás todo lo que dijiste anteriormente. Te rebajas como la peor de las rameras. Te has humillado a los pies de Danton para nada. Y como te ha rechazado, te diriges a mí. Estás temblando de miedo. Maxime, recuérdalo. Quemar un diario es una canallada. Camille. He venido como último recurso. Si no escuchas lo que te digo, estás perdido, perdido. Tienes que creerme. Te doy mi palabra más sincera, Camille. Camille. Vete. Vete. ¿Qué ha venido esa entrevista, Linde? A mí me parece que si Danton y Robespierre no se han entendido, no hay que preocuparse, la cosa está clara. ¿Todavía no ha llegado? Bien, mejor. Aún no ha venido. Pero tú llegas con 10 minutos de retraso, Saint-Just. Qué placer. Me recuerdas mi infancia. Buenas noches, caballeros. Les ruego que disculpen mi retraso. Hablas como si fueras un rey dirigiéndose a su gabinete. ¿Y cómo quieres que hable? Esta noche, a las 3:30, hay que enviar a la policía para arrestar a Danton. ¿Esta noche? ¿Tan rápido? Eso es una locura. Está decidido, ciudadanos. Danton y sus cómplices también. Sin advertir a la gente. Robespierre, lo que propones al comité es un suicidio. No podemos exponernos a un fracaso seguro. Os lo repito, es preciso que el comité prepare antes a la opinión pública. Millot, dejad de hablar. Robespierre, Danton cuenta con el apoyo de los financieros. Tú mismo lo dijiste. Esto será la muerte del comité y el apoteosis de Danton. Exacto. Sí, Billot, tienes razón. Danton tiene muchas influencias. Nadie te seguirá, Maxime. Pido la palabra. No quiero oír hablar más de esto. Hay que atacar de improviso. Créedme, si le concedemos 3 días, los financieros le llenarán de oro. Formará y armará un ejército. Llenará París de folletos subversivos. Y no dudará un instante en tomar la palabra en la convención. Todos conocéis de lo que es capaz la fuerza de su voz. O lo hacemos esta noche, o nunca. Tiene razón. Si esto provoca el pánico en la convención, intervendré yo mismo. Necesitaremos un informe. ¿Quién lo redactará?
El informe ya está redactado. Léelo. Permitidme, me gustaría tener antes tiempo de releerlo. Ciudadanos, no podemos pasar por alto al Comité de Seguridad General. Hemos de contar con ellos. Convócales. ¿Siguen reunidos? Sí, la sesión está acabando. Diles que vengan. Bien. ¿Por qué has cambiado de idea? ¿Y con Danton quién más? Propongo la lista siguiente. Lacroix, Philippot. Es completamente inocente. Tal vez lo sea su intención, pero estamos juzgando los hechos. Legendre, Bourdon. Son pobres marionetas inocentes. Evitemos la carnicería, por favor. Las primeras palabras verdaderamente humanas de la noche. De acuerdo. Perdonemos sus vidas. Desmoulins. Desmoulins es amigo mío. Pero me someteré a vuestra decisión. De todos modos, creo que sería necesario concederle una jornada suplementaria para que reflexione. No. Eso es imposible, Maxim. Está bien. Esos tres hombres ingresarán con Danton en la cárcel. Hace un momento hemos ordenado el arresto de Westermann. Le hemos pillado reclutando hombres para la acción. Esto nos favorecerá. El Comité de Salud Pública acaba de tomar la decisión de arrestar a Danton y a tres de sus cómplices. ¿A quién? George Danton. Sí, a Danton. ¿Queréis arrestarlo? ¿Cuándo? Esta noche. Estáis completamente locos. Tenemos prisa. Necesitamos vuestro consentimiento. ¿Y si nos lo... Sois miembros de la policía política. Podéis arrestar a los diputados de manera preventiva. Ese derecho es privilegio nuestro, no lo olvides. Si lo solicitamos, podéis delegar en nosotros. Eso es ilegal. No. Esa maniobra no es ilegal si vosotros estáis de acuerdo. Pero tranquilízate. Déjame. ¿Lo habéis pensado bien? ¿Estáis absolutamente seguros de lo que vais a hacer? Sí. Es una responsabilidad demasiado grande. Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad. ¡Completamente! Escribe. Bien. Nosotros, miembros del Comité de Salud Pública y del Comité de Seguridad General, decidimos de común acuerdo que Danton... ¿Y quién más? Lacroix. Lacroix. Philippot. Philippot. Desmoulins. 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 Los cuatro miembros de la Convención Nacional serán arrestados y deberán ser trasladados a la prisión de... Luxemburg. De Luxemburg. Bien, firmad. Vuestras firmas, por favor. Linde, ¿no has firmado? Fui elegido miembro del comité para velar por la vida de los revolucionarios. No para matarlos. Caballeros, se levanta la sesión.
dije que eras grande y que estaba dispuesto a morir por ti. Pues bien, retiro todo lo que he dicho. Lo retiro todo, todo. Estaba ciego, me han abierto los ojos, estaba ciego como un topo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿Qué pretendes? Ya veo. Robespierre te ha visitado. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Te prohíbo que me hables de él. No tienes derecho. Supongo que escuchaste sus consejos. No, los he rechazado. Mi pobre Camille. ¿Sabes que estamos perdidos y rechazas tu salvación? ¿Pero por qué estamos perdidos? Si Robespierre ha ido a verte, es que la orden ya está firmada. ¿Qué orden? ¿Qué orden va a ser la de nuestro arresto? Tú eres la única persona por la que ese monstruo siente un poco de afecto. Quiere salvarte y le rechazas. Se acabó. ¿Pero de qué tienen miedo? Que les hayas insultado no es grave. Pero que no estés de acuerdo con ello, así que lo publiques, es imperdonable. ¿Y tú? He rechazado una mano y he firmado mi sentencia de muerte. ¿No puedes creer en lo que dices? Sí. ¿Por qué rechazaste esa mano? Estaba demasiado ensangrentada. Aún puedes defenderte, George. El pueblo está contigo. ¿Acabamos la lista? Sí. Renovan. Royer Collard. Seguí. Táchale. Saul Bull. ¿Podemos confiar en él? Táchale. Vino. Vino, no. ¿Es todo? ¿Hay alguien más de confianza? No. No busquemos más. No, no es posible. Solo hay 7 jurados. ¿Y qué? La ley obliga a 12. ¿No puedes reunir a 12? No, no tengo más que 7. Pues si no tienes 12, nos contentaremos con 7. Añade algún delincuente a la lista de los acusados. Por ejemplo, Chabot, Fabre, Basir. ¿De qué les acuso? Sencillamente de actividades antipatrióticas. ¿Los conocéis? Fabre, Chabot, Basir, Delaunay, Guzmán, los hermanos Frey y Dedrickson. Arrestadlos inmediatamente. ¿Están todos?
Lleváoslos. George. George. El Comité de Salud Pública acaba de reunirse. Linden me ha dicho que te prevenga. Sálvate. Ven. ¿Qué desea?